No, ya estamos transmitiendo. Sí. Puedes fijarte si se cae. Estoy ensayando cómo va con el internet acá. Me quedo ahí. Pues si se va a quedar aquí, Sí, me me voy podría a decir avisar. una vez. ¿Cómo ha estado la transmisión? Nos ha caído. Creo que voy a echar el tapón, correr más para acá. Bueno, sí, vamos a esperar. Un minuto.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo conversatorio de Pensar lo Humano, este ciclo que hemos deseado por parte del Centro de Estudios de la Sujeta a buscarnos al problema de la sexualidad. El ciclo lleva por nombre, pues, nosotros los seres sexuados. Y este mes queremos pensar el tema de nuestro ruido con la sexualidad a través del tiempo
cómo el tiempo marca nuestra relación con la sexualidad, la historia como marca esa relación, y ojalá a partir de las reflexiones que puedan ofrecernos hoy nuestros compañeros y compañeras, pues tomar nuestra sexualidad y nuestra relación con ella en este presente también como algo que pueda ser pensado y problematizado. Hoy pues estarán conversando Santiago Piedrahita, que es el director del CES, Luisa Montoya, que está en el centro, que es miembro del CES y participante de su Escuela de Formación en Pensamiento Crítico, y lo mismo Sara, también miembro del CES y participante de su escuela. De una vez, indicarles cuándo es la próxima conversación. Es el 18 de agosto, cada tercer jueves de cada mes. En este auditorio estamos abocados a pensar una problemática sobre la sexualidad, entonces quedamos invitados para el próximo mes. En esa ocasión pensaremos lo que hemos nombrado de la siguiente manera: hombres y mujeres en los laberintos de la iniciación sexual. Y precisamente este tema que acabo de nombrar también lo vamos a reflexionar en un laboratorio virtual que iniciará el próximo miércoles entre las 6:30 y las 8 de la noche. Entonces, bueno, se los comento por si quieren inscribirse. Tendremos 4 sesiones donde ahondaremos ya en una conversación pues más pequeña, mediante la virtualidad, mediante ciertos textos de referencia. Si alguno o alguna está interesado, pues puede escribirnos a nuestro correo info.ces@gmail.com, o también puede escribirnos a nuestro WhatsApp 320-687-5921, y por estos dos canales pues podríamos darle información. Como digo, si quieren participar de este laboratorio virtual donde estaremos pensando la problemática que recién nombro. Para dar paso pues a la reflexión como tal, indicarles que afuera hay una mesa con la producción editorial de nuestro sello editorial que se llama Proyecto Ediciones. Ahí encontrarán una novedad editorial que recién publicamos, es la poesía completa del poeta y novelista colombiano Eduardo Gómez, de quien ya habíamos publicado su novela La Búsqueda Insaciable. Si desean, pueden acercarse al final del conversatorio para observarla, y si se antojan, pues llevársela. Y ahí también se encuentran pues nuestros cuadernos, que ya nos encontramos en el número 10 de su publicación, por si también desea llevarse esto. Y finalmente, en este momento, el CES se encuentra promoviendo una BACI, dada la necesidad pues, que nos encontramos de seguir fortaleciendo nuestra base. Afuera, toda la información sobre la BACI mediante el QR, y bueno, también se podrían llevar unas recompensas muy bellas si quieren hacer ese aporte pues, al CES. Agradecerle a la piloto por acogernos nuevamente en este espacio, y a los compañeros y compañeras del CES que hacen posible que en esa mes este evento pueda llevarse a la ciudad. Que disfruten la conversación en la noche de hoy. Bueno, buenas noches. Igual que pues como a los agradecimientos de Anita por la asistencia, y aprovecho también la introducción que ella nos estaba presentando. Me parece como importante, antes de iniciar la conversación, poner como el contexto general, recordar un poco que esta conversación está enmarcada en el ciclo de charlas de Pensar lo Humano, bajo el nombre de Nosotros los Seres Sexuados. Venimos ya de una primera conferencia donde estuvimos buscando en el psicoanálisis luces sobre el tema de la sexualidad. El mes anterior estuvimos haciéndole preguntas a la literatura, estuvimos trabajando la obra epistolar de Marguerite Yourcenar, Alexis y el Tratado del Inútil Combate, y el día de hoy nos encontramos pues en esta conferencia que lleva por título Nuestra sexualidad atravesada por la historia. Entonces, tener en cuenta también como
la pregunta que me parece importante para iniciar, de por qué la historia, ¿no? ¿Por qué considerar esta disciplina importante y un punto de apoyo para pensar un problema de orden social y humano como el que nos reúne hoy en día? Entonces, es como si empezamos por ahí. ¿Sara, está bien? Sí. Hola, creo que ya. Bueno, buenas noches a todos y a todas otra vez. Entonces, de pronto para iniciar con ese primer punto de la conversación, a mí me gustaría poner sobre la mesa la pregunta de ¿para qué la historia? Y digamos, en el marco de lo que hemos intentado considerar a lo largo de todos estos meses o de estos dos meses previos de conversación, porque precisamente la sexualidad enmarcada dentro de una reflexión histórica. Yo apuntaría algo, y es que la historia sirve. Se me fue. Hola. Otra vez. La historia sirve para despetizar lo dado, ¿no? Poner sobre la mesa que la historia sirve para desfetichizar lo dado, es decir, para considerar en el marco de un orden causal, en el marco de una comprensión, aquello que aparece ante nuestros ojos como algo dado, casi que mistificado. Y bueno, eso como en primera instancia para abrir la conversación. Bueno, para pensar ese problema de por qué la historia, para pensar un fenómeno social o digamos propiamente humano, digámoslo así, yo había pensado responder a esa pregunta que nos hemos planteado los tres bajo los siguientes términos. Primero, porque creo que el ser humano es propiamente histórico bajo tres modalidades. Estoy pensando, pues, una, la pensé a partir de Heidegger, en tanto él dice, pues, que el ser humano es precisamente un ser histórico. Eso mismo lo fundamenta Marx. Es decir, que lo constituye la historia, lo hace la historia. Propiamente, pues, por ejemplo, un animal no lo constituye lo que fueron sus generaciones pasadas necesariamente en lo que es. En cambio, nosotros sí. Ese sería, digamos, un primer aspecto, digámoslo así, existencial. Hay una frase muy buena que yo había traído, que dice Heidegger, dice, su propio pasado, y esto significa siempre el pasado de su generación, no va detrás del Dasein, del ser humano, pongan ahí, sino que cada vez ya se le anticipa. Eso es una cosa muy interesante y tal vez sería un marco general que nos ayudaría a pensar este asunto, porque es importante la historia, o digamos el pasado, pues, en cierto sentido, o la historia como el estudio de ese pasado, es porque precisamente el pasado en el ser humano no le queda tanto atrás como adelante. ¿Qué quiere decir adelante? Que precisamente como nace o es arrojado, pues, como dice Heidegger, en un mundo que lo recibe, que le da una lengua, una moral, una cultura, que son históricas y que él, digamos, de manera dogmática recibe, eso se le anticipa siempre en su propia comprensión de sí mismo. ¿Desde dónde voy a hacer la vida si no desde ese suelo natal en el que nazco y que es histórico? Entonces, por eso el pasado no está tanto atrás como adelante. ¿Adelante cómo? Bajo los ojos en que me relaciono con los otros y conmigo mismo. Por ejemplo, con mi propia sexualidad, por decir algo. Hay otro aspecto que yo había visto que era el nivel social. Ahí quisiera decir como algo, y es que tocas con un punto muy importante, y es que en contravía de lo que uno considera usualmente sobre la historia, ¿no? el pasado, una cosa muerta, para sí, algo que incluso cobra la forma de la crónica. Por lo general en el colegio lo relacionamos con la historia bajo esa forma de la crónica, es decir, la sucesión de hechos que casi nada tienen que ver con eso que tocas.
en la vinculación entre la historia y el presente tiene una relación con una definición que ofrece un historiador llamado Marc Bloch, un historiador francés, que dice que la historia es la historia de los seres humanos en el tiempo. Dice hombres, pero para colaborarle, digamos, la historia de los seres humanos en el tiempo. Y esa historia de los seres humanos en el tiempo implica eso que decía, la desfetichización de lo dado, pero la excavación en lo dado de unas causas, unas formas de construcción de eso, no tiene ningún sentido si uno concibe la historia como materia muerta. Uh-huh. Tiene un sentido en tanto la historia puede vincularse con el presente y en este caso preciso con la pregunta de, y entonces la sexualidad como la conocemos, cómo se ha configurado, ¿no? Y para mencionar el asunto de la historia como algo social, hay una... La historia es la historia de los seres humanos, bueno, dice Marc Bloch, la historia de los hombres en el tiempo, y ese plural no es algo adrede, es decir, la historia de los seres humanos vinculados a una realidad en la que ninguno es autónomo e independiente de los otros. Y por tanto, ese carácter social dentro del cual se enmarca lo individual va a ser fundamental para considerar este aspecto que tú denominabas como social, que tiene que ver con la historia, pues valga la redundancia. Para terminar de redondear lo que yo traía quedado por ahí, es por lo que dice Sala, entonces estaba pensando para responder por qué la importancia de la historia para pensar un fenómeno social como la sexualidad, en tanto una parte de la sexualidad cae, digamos, dentro de lo simbólico, diría, el psicoanálisis o lo social estamos viendo acá. Entonces les decía que yo iba al ser humano a ver cómo queda constituido, unas veces por su historia, otras veces por lo que hizo en su pasado. Entonces, a nivel existencial es, porque el ser humano no solamente tiene un pasado como lo tiene una roca, pues que le ha pasado el tiempo por encima, sino que es su pasado. Es decir, con su pasado tiene una relación interna, no externa. Uno no se puede deshacer de su pasado, por más que muchas veces le pese a uno y no quisiera quitárselo encima. No, si usted se quita su pasado, se quita lo que es, en tanto te constituye. Eso es lo que yo quisiera decir pues, en primera instancia. A nivel social es porque también dice Sara, eso lo defiende Marx en toda su obra, precisamente en una que leímos, no sé si te acuerdas Sara, que tiene un título muy largo, Introducción a la Crítica General de la Economía Política, en donde defiende precisamente que la existencia de los seres humanos es una existencia social, es decir, que uno se individualiza siempre, por ejemplo, en una sociedad, en tanto por lo que yo les decía ahorita, uno no se da a sí mismo su lengua, su moral, su cultura, el orden de sus prácticas, de sus costumbres, y es en tanto uno no existe de suyo como con una moral inscrita en los genes, digamos que se desarrolle o algo así. Para saber de uno, tiene que saber de su sociedad, en tanto uno nace en ese suelo nutricio, pues, que es esa sociedad, y esa sociedad a su vez tiene un recorrido histórico que le dio sus formas, es decir, tampoco apareció de suyo una sociedad, por ejemplo, que se ordenara bajo la forma de la producción de mercancías a través del trabajo asalariado, por ejemplo, por alguna cosa, eso no es eterno, pues, digámoslo así. Y el hecho de que yo haya nacido en una sociedad que es así y que me obliga, por ejemplo, a trabajar, pues, cuando cumplo cierta edad, me determina también, pues, como individuo. Que, por ejemplo, no sé, un griego libre, Platón, no tenía que pensar en las cosas. Y lo último, es pena, ya le suelto la palabra. Que también pensé que eso no lo pensamos cuando presentamos el evento, y no propiamente vamos a hablar de ese nivel histórico acá, pero yo creo que es importante mencionarlo, y es, si aún no tomamos a decir que la sexualidad es histórica, por algo que vamos a decir más adelante, pues por el hecho de que está hecha como fenómeno bajo una forma que permite que se historice, y vamos a ver esa historia más bien es en una historia de las sociedades, por ejemplo, si hablamos ya de la sexualidad es particular, por ejemplo la mía, es importante resaltar de todas maneras, aunque no lo vamos a mencionar aquí,
que a mí solamente no, esa sexualidad mía no solamente queda constituida por la historia de Occidente, pues, y que llegó hasta nosotros, no sé, hasta la zona de la colonia, etcétera, sino la historia personal mía. Es decir, que mi sexualidad también tiene que ver con mi historia en particular. Que si mi hermano y yo somos colombianos, hablamos español, recibimos la moral, nos crió mi mamá y papá, escuela pública, lo que ustedes quieran. Sin embargo, hay unas historias particulares, porque, pues no sé, mi hermano no se dio un beso con Natalie en tal fecha, que fue una novia pues, que yo tuve, etc. O no, si ¿sí me entienden? No asistió a una fiesta que yo sí asistí, donde conocí a una muchacha o lo que sea. Es decir, los hechos particulares que uno podía llegar a seguir en su propia vida y que también van personalizando pues, o subjetivando esa sexualidad, que sin embargo nos acoge a todos, digamos, en una misma época, pero también permite particularizarla. Es decir, que la historia también uno podría verla como la historia personal. Yo creo que eso lo aporta el psicoanálisis pues, y la novelística del 20. Sí, muchas gracias a los dos. Piensa la historia como un